bienvenidos una vez más al programa Rubí Astróloga. Hoy es lunes y hoy es día que finalmente tantos hemos esperado y Mercurio está directo. Así que os vamos a hablar acerca de las cosas que van a suceder cuando Mercurio está directo, porque siempre nos hemos concentrado cuando Mercurio está retrógrado. Yo creo que vale la pena de saber cómo se van a desenvolver estos próximos 3 meses hasta que Mercurio vuelva a ponerse retrógrado de nuevo en noviembre. Tenemos la luna transitando por el signo de Sagitario, lo que quiere decir que vamos a estar alegres, optimistas, divertidos. Yo creo que esta es la mejor forma de sentirnos. Aprovechemos la energía que nos está brindando esta luna durante su tránsito por el signo de Sagitario, el cual es un signo muy positivo, muy optimista. Vamos a disfrutar de todas estas bendiciones que nos trae la lunita transitando por Sagitario. Voy a saludar rapidito a las personas que se han conectado. Voy a empezar por YouTube. Bienvenido, Emil Camejo, Janet Bici, que dice, hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta porque es lunes y puedo disfrutar de mis programas favoritos por YouTube. Saludos especiales para ti, Rubí, y a toda la audiencia. Eso es muy, pero muy cortés de tu parte, Janet, y eres bienvenida al programa como siempre. Liván está conectado. Diana Larrea, buenas tardes, Rubí. Buen comienzo de semana junto a ustedes. Así mismo es Diana. Alicia Reyes, Rubí, dame buenas noticias que este fin de semana me fue mal Capricornio. Vamos a ver, Alicia, qué es lo que trae para ti el horóscopo de Capricornio. Diana Larrea, Iván Méndez, Karina Muñoz, que nos está saludando. Hola, buenas tardes, Rubí. Luz para tu espíritu. Luz para ti también, señorita Karina. Bienvenido, Alexis Piñero López. Hola a todas las amigas y amigos del chat. Nuestros saludos llegan a todos desde Brasil. Hola, pues nada, eres bienvenido, Alexis. Mayra Rodríguez, buenas tardes. Algo bueno para Acuario, por favor. Todo bueno, caballero, nada malo. Wina Maisonet está con nosotros. Grisel Iglesia, que dice que es Géminis. Bueno, Géminis, estamos hablando ahora en estos días acerca de la compatibilidad de Géminis con todos los signos del zodiaco. Alexis Piñero, que lo saludé. Lucía Suárez, hola a todos, Géminis, Capricornio, Cáncer, Acuario, Leo, todo mundo. Eso está muy bueno. Alexis Piñero, Liván, Grisel, Yanelis Álvarez, hola para todos, muchas bendiciones, Rubí, bendiciones para ti, Yanelis. Isabel Cusán dice, soy Escorpión, primera vez que estoy en vivo, aunque lo leo todas las noches, me encanta, Alina. Muchas gracias, Isabel, qué bueno que te conectaste y qué bueno que lo estabas viendo anteriormente. Bienvenido, Solo vino, te restringieron los mensajes, pero bueno, eres bienvenido. Libertad, Libertad, que nos manda un saludo y muchos besos. Maricela Valle, saludos guiando de Georgia a Florida. Así que escucharé el show. Ay, Maricela, qué viaje más largo, pobrecita. Pero nada, por lo menos vas a estar entretenida una hora y si te demoras, después te empatas con Alex. Solo vino, tus mensajes están quitados. Libertad, Libán, Lucía, la estrella fugaz llegó, que hace mucho tiempo que esta estrellita no se conectaba. Y Grisel Iglesias está saludando a la estrellita. Todos son bienvenidos y vamos a hablar qué nos va a pasar con Mercurio directo. Y aquí está conectada Nuria Valdés, que fue la primera persona que se conectó en Facebook. Compartan el programa. Neiten Llanes, Isis Estel, que nos mira desde Panamá. Ceci Arzate, un besito. Ceci dice hola. Maybel Piel nos está mirando. Un beso para ti, Maybel. Esta soy yo que escribí que Mercurio estaba directo. Dolores Filiberti, María Veira, Jesús López, Aurora Benítez. Buenas tardes, Aurora, Jesús, Isi, Yanelis Álvarez, Leyanis Rosales. Hola, Rubí, por fin ya finaliza retrógrado. Exactamente, ayer estuvo estacionario todo el día. Muchas personas me estaban preguntando si era ayer u hoy. Y el problema es que ayer Mercurio estaba estacionario. Hoy es que realmente está directo. Así que se está moviendo. Ayer se detuvo un momentico para pensar lo que iba a hacer en estos 3 meses. Héctor Domínguez está conectado con nosotros. Betty Reynoso. María Veira, que te saludé. Maray Castillo. Elia García. Marialis Kiala San, que nos está saludando desde Cuba. Oye, un gran saludo para ti. A Celina Díaz, que es una Capricornia. Luisa Vega, Gloria Franchi, Nuria Valdés, Daimí Pérez, Ceci, Subdiana Torregrosa.
A mí me gusta tu nombre porque es complicado. Bruni's Kitchen, que ese es el que le gusta cocinar. Niurka Ganduya, Isabel Pez, Elizabeth Bento, un besito para ti, Elizabeth. Aridez Álvarez, Teresa Gamba Calzada, Dolores Diana Álvarez, Hilda Blanca Roque del Campo, la que tiene el nombre más largo en este chat. Un besito para ti, Hilda. Tere Oya Villanueva, José Hernández, que es un Sagitario, Edith Mercedes, Gloria Oba Labrada, María Carla, Marisa la Linda, llegó la que tiene más alta la autoestima aquí en el chat. Marisa la Linda Roldán, Maribel Gutiérrez Clemade, que es Yayita la del Barrio, Amon Méndez, Tata Héctor. Bienvenida, Tata. Hoy yo sí tengo Mercurio, lo tengo yo cruzado. A mí se me ha quedado en la casa, en la mente. Socorro Nava, Maribel, Miss Bubu, llegaste. Bienvenida, mi amiga. Las últimas dos semanas han sido fatal. Este sábado fue el funeral de una sobrinita de mi novio. Ay, eso es muy triste, de verdad. Bueno, esperamos que sean mejores. Javier Rodríguez. Eso es triste, tú eso, no me gustan esas noticias. Y si es una niña, menos todavía. María Beira Obaiku, que es una Capricornia. Te doy la bienvenida, te mando un beso y muchas bendiciones. Dayan Álvarez, Francisco López López, Rosemary Agüero, Obaiku, Ceci, Ibe Quintana García, porque aquí te falta un apellido, que es una escorpiona, pero además es una buenísima amiga mía. Te mando un besito. Griselda Rodríguez, Elizabeth Rodríguez, Javier Rodríguez. Oye, como es Rodríguez aquí, se pusieron de acuerdo. Yuli Montes. Y ve Quintana dice, hello. Y yo, no cambias, mi amiga. Te gusta ser el centro. Escorpiona excéntrica. Alexander Otaola. Mira, nada más y nada menos. Tenemos aquí tremendo personaje en este chat. Yamile Mengual, Javier Rodríguez. Y José Alejandro Pozo Espindola, que nos está viendo desde Camagüey. Bueno, todos son bienvenidos, conéctense, compartan el programa y vamos a, y Aymara Acosta, porque después me dicen que no lo dije. Vamos a ver qué pasa cuando Mercurio está directo, porque siempre nos concentramos en los estragos que nos hace Mercurio cuando está retrógrado. Básicamente, lo que va a pasar es que va a estar directo por 3 meses y nos vamos a sentir, por supuesto, diferente a como nos sentimos durante este mes y medio atrás. Vamos a exponer y vamos a poner en práctica todo lo que planificamos durante este periodo anterior. Por eso es que se llama un periodo de experimentación. Y vamos a experimentar todas las ideas, las cosas que revisamos que no funcionaron, las vamos a poner ya en proyecto, vamos a proyectarlas. Básicamente tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a tratar de actuar por impulso y vamos a querer exponer todas estas ideas sin tener en cuenta lo que se puede manifestar. Una cosa es lo que uno piense y lo otro es cómo reaccionen las personas o los contratiempos que vayamos a tener. A medida que Mercurio vaya tomando más velocidad, porque lo que va a buscar Mercurio es alcanzar el Sol, lo que va a suceder es que nuestras ideas se van a ir concretando y vamos a sentir como una motivación interna de seguir. Eso es a diferencia de que cuando estaba retrógrado sentíamos que nos ponían obstáculos, que sentíamos mucho freno. Aquí vamos a sentir que podemos darle rienda suelta a nuestra creatividad. Básicamente esto es más que un desafío porque podemos tener mucho entusiasmo y podemos perder algunos detalles. Se impone que a pesar de que ahora las energías van a estar fluyendo un poco mejor, que tengamos en consideración que obstáculos siempre van a existir en el camino, pero no debemos demorar los proyectos que hemos planificado. Básicamente va a ser un periodo que vamos a estar probando. ¿Qué va a pasar después de los primeros 47 días cuando Mercurio alcance al Sol? Bueno, vamos a ver que estos proyectos empiezan a madurar, se pueden concretar, empiezan a tomar forma. Así que aprovechemos que vamos a estar bien prácticos, vamos a poder integrar todas esas ideas a nuestra vida diaria, vamos a estar más organizados y vamos a ir también dándonos cuenta que tenemos una energía diferente. Y ustedes pueden darse cuenta que cuando Mercurio alcanza el Sol, lo podemos ver en el horizonte. Quiere decir que ya cuando está anocheciendo o atardeciendo, ustedes van a ver que el Mercurio ya es una estrellita que se va a ver más cerca de la Tierra y cuando el Sol se vaya, él va a estar ahí todavía. Así que recuerden que
el próximo proceso de retrogradación es el 17 de noviembre al 6 de diciembre y va a ser de los 16 grados de Sagitario a los 27 grados de Escorpión, es decir, que va de adelante hacia atrás. Estos dos signos van a ser los más afectados. Esta vez le tocó a Leo, bueno, en noviembre le toca a Sagitario y a Escorpión. Pero nada que haya que preocuparse porque ya hemos pasado tantos procesos retrógrados que ya tenemos conocimiento de cómo debemos actuar y lo que debemos hacer. Vamos a ir rapidito con el horóscopo para el día de hoy, que hoy es 20 de agosto. Hoy empezaron las clases aquí en Miami y aquí lo más que se puede ver es que hay un tráfico increíble y hay como una energía revuelta. No se olviden que todavía tenemos a Marte retrógrado en el signo de Capricornio y esto no va a terminarse hasta el 27 de agosto, así que nos quedan todavía algunos días, digamos que medianamente difíciles o retadores. Aries va a tener hoy un momento de tranquilidad, es decir, que hoy es un día que Aries lo va a pasar bastante tranquilo, digamos que va a dejar un poquito de lado toda esa ansiedad que tenía hace un par de días atrás, así que hoy Aries, tu día va a ser bastante balanceado. Tienes que tener prestar mucha atención porque hay alguien que te va a ofrecer un trabajo, trata de evaluar la situación y ahora ya es momento de actuar acerca de cualquier oferta que te hagan Ariano o Ariana, porque ya ahora Mercurio está favorable para cualquier decisión que vayas a tomar. Pero nunca dejes de reconsiderar las ofertas que te hagan para que puedas tomar la mejor decisión. También hoy es un día para que puedas reorganizar tu hogar, si quieres cambiar los muebles, no es que tengas que cambiar el mueble y comprarte unos nuevos, pero cambiarlos de posición, eso sería algo bueno para ti. Trata de que tu hogar sea acogedor y cuando tú mueves cosas internamente en tu área doméstica, eso favorece el flujo de energía. Debes de saber que te sientes un poco receloso o nervioso en referencia a tu pareja y es muy probable que eso sea debido a que estás sintiendo algunos celos. Bueno, eso no es bueno, Aries, porque los celos lo que te crean es inseguridad. Si tienes algunas preguntas o algunas dudas, pregunta, acércate a tu pareja y vas a obtener las respuestas correctas. Yo creo que uno nunca debe de tragarse las dudas y mucho menos vivir con toda esa inseguridad que a la larga lo que te crean son problemas. También puedes estar creándote puedes tener insomnio, pero eso se lo debe a todas esas preocupaciones que tienes. Es muy probable que necesites, aunque sea un tecito para dormir, no uses medicamentos. Recuerda que si puedes escuchar una música, algo que te lleve a un estado de meditación, vas a estar más cerca del estado de relajación y así te puedes dormir tranquilito y mañana es otro día, Ariano o Ariana. La carta para ustedes en el día de hoy es el 8 de espadas, Aries, y esta carta significa que quizás tú mismo te has impuesto algunas barreras, es decir, autoimpuesto límites, y eso no es bueno para ti. En la vida uno no debe ponerse límites porque los límites lo que no te dejan es avanzar. En ocasiones hay circunstancias que te limitan, pero si esas limitaciones vienen de ti, yo creo que debes empezar a eliminarlas. Así que quítate la venda de los ojos y trata de mirar a tu alrededor y sobre todo siempre recuerda de mirar, como dicen, la gran pintura, el big picture, porque eso es importante. Siempre mira más allá del horizonte. Bueno, vamos a ir con el signo de Tauro, que es un signo de tierra que todavía tiene el mago del zodiaco transitando por su signo. Tauro, hoy yo creo que debes compartir un poco más con las personas que están pendientes a ti, porque es importante que esas personas que te quieren, que te consideran, le dediques algún tiempo, pero que ese tiempo sea de calidad. Debes también diferenciar cuáles son esas personas que te quieren y también debes saber que la cantidad de tiempo no hace la diferencia, lo que hace la diferencia es la calidad en ese tiempo. Así que entrégale más amor a tu familia, a tus amigos, las personas que siempre han estado ahí para ti. Así que hoy invítalos a comer o comparte aunque sea una coladita, un cafecito, pero algo que sea un momento ameno donde fluya la energía, aunque sea una reunión informal, te va a hacer mucho bien a ti, Taurito. El trabajo debes de ponerle un poco más de compromiso, digamos de que si tú compartes labores con otras personas que trabajas en equipo, pues trata de poner más ahínco en lo que estás haciendo porque estás comenzando a apartarte del grupo y eso no es bueno para ti.
tú eres una figura que eres clave en ese grupo, digamos que eres hasta indispensable, y la forma en que tú te desempeñas va a afectar a las personas que te rodean. En el ámbito laboral, Tauro, es clave que practiques el espíritu de equipo. Eso es básico cuando uno trabaja con otras personas, y si tú eres el líder, debes de poner mucha atención a ver qué es lo que te está haciendo alejarte de esas personas. Yo creo que hoy, si hay un dinero que te debían, te lo pueden devolver, y este dinero puede ser un dinero que en este mismo momento te haga mucha, pero mucha falta. Yo te aconsejo que no lo inviertas todavía, porque de aquí a 2 o 3 días va a aparecer algo que va a requerir de esa inversión. Así que te llega hoy ese dinero, pero es para que lo utilices en los próximos 3 días, Tauro. Así que mucha atención y no hagas gastos que se vengan, ¿sabes?, impulsados por emociones. La carta para mis amigos los Tauros es, mira qué maravilla, es los enamorados. Esta carta es buena porque viene auspiciando bien tu zona sentimental, pero esta carta también puede tener el significado de que te veas en la obligación de tomar una decisión. También los enamorados, una carta de amor, y esto confirma el horóscopo tuyo, donde tienes que compartir con las personas que tú amas. Así que, Tauro, hoy es el día que entregas amor para que recibas amor. Para los geminianos, hoy va a empezar una etapa nueva, por supuesto, porque Mercurio es el regente de Géminis, así que hoy empieza una etapa nueva, y lo más importante es que lo vas a sentir. Hoy una persona que hace mucho tiempo que no está en tu vida viene a darte una lección que es muy importante. No solamente una lección, yo diría que más que una lección es un consejo muy sabio, y yo creo que debes escucharlo y después cumplirlo. Los Géminis que están, que empezaron la escuela hoy, así que en el caso que haya sido hoy o que estén en etapas de estudio, deben de esforzarse un poquito más porque van a enfrentar muchos retos en toda esta área de lo que se refiere a estudio, y lo están haciendo para ser más profesional y subir un poco el estatus. Eso es una buena decisión, pero si te comprometiste a algo, tienes que estar muy consciente que te vienen algunos obstáculos, pero tú tienes la capacidad de vencerlo. Bueno, Géminis, hoy es el momento que ya puedes empezar a enamorarte, porque ya Mercurio está directo, así que tienes todas las puertas abiertas. Dale rienda suelta a todo ese amor. O si hay Géminis que están en una relación, pueden ya empezar a establecer compromiso. No le cierres la puerta al amor, Géminis. Comprométete, busca a esa persona que tú amas, porque es el momento de que modifiquen su vida, y de esta forma el ritmo va a ser más armónico. Yo creo que todos necesitamos pareja, pero hoy, Géminis, tu área sentimental está muy, pero muy bien aspectada. Vamos a ver cuál es la cartica para mis amigos los geminianos. Y la carta para ustedes en el día de hoy es el diablo. El diablo no es una carta mala. El diablo puede significar que tengas ataduras materiales, que estés muy concentrado. Javier está haciendo así, mira, para allá, no quieres saber del diablo. El diablo significa que puedes tener ataduras materiales, así que desconcéntrate de todas las cosas que sean materiales y concéntrate en el amor, en tener buenas energías. Pero también, Géminis, esta carta puede significar que estás rodeado de malas energías. Trata de limpiar tu aura, envolverte en una luz blanca, darte un baño con cualquier planta que tú consideres que te vaya a energetizar y a balancear tu cuerpo astral. Puede ser también que tengas algunas envidias alrededor, pero eso ustedes saben que es normal. No le pongan atención, porque la atención lo que hace es que atrae más cosas negativas. Hoy para los cáncer, para los cangrejitos, bueno, van a tener la aparición repentina de una persona que hace tiempo está fuera de su vida. Esa persona te hizo mucho daño en el pasado, cáncer, así que es mejor que dejes las cosas ahí. No le des entrada, no le des ningún indicio de que quieres tener comunicación, porque vas a volver a estar repitiendo los mismos errores del pasado. También es muy probable hoy, cáncer, que vayas a descubrir un secreto acerca de tu familia, y vas a conocer que este secreto te fue ocultado por razones de seguridad para ti, así que no te molestes, trata de comprender cuáles fueron los motivos que existieron para que no se te dijera en el momento
que sucedió este acontecimiento. Hay una persona también en tu vida, cangrejito, que está experimentando muchas dificultades. Es probable que tenga depresión producto de todas esas dificultades. No la abandones y trata de ayudarla. Si no puedes ayudarla económicamente, ayúdala con un consejo, que eso nunca está de más. Los cánceres hoy tienen bastante bien auspiciada su área económica, lo que yo diría que es muy, pero muy beneficioso para que se arriesguen en los juegos de azar. Si tienen la oportunidad de jugar, ir al casino, bueno, eso sería bueno porque disfrutan y juegan y ganan. Pero si no tienen ese chance, pueden comprarse un tiquecito de cualquier juego que les atraiga. Les voy a decir los números, y los números son el 11, el 24, 35, 41 y 52. Lo saqué aquí de la carta directo. Si no lo escucharon, replay y los escriben. Leo, todavía tienes el sol transitando por tu signo, pero ya pronto el sol va a pasar para el signo de Virgo. Felicidades a todos esos Leo que están cumpliendo año hoy. Disfruten, hoy es su día, una vez al año. Emborráchense, no manejen borracho, vayan a pasear con su pareja, con sus amigos, coman, bailen, hagan lo que tengan que hacer, porque hoy les toca por la libreta. Así que nada mejor que disfrutar cuando uno lo tiene. Así, mira, le viene del cielo esa bendición. Hay que disfrutarlo. Felicidades. Y hoy los Leos tienen que tener mucho cuidado, porque existen personas que no solo le quieren manejar la mente, sino que le quieren manejar la voluntad. Yo creo que esto es un periodo que tú estás pasando donde te estás dejando influenciar por otras personas. Y ese no eres tú, Leo. Ponte en alerta y trata de detectar quiénes son esas personas que te están poniendo semillitas de dudas, personas que están tratando de desviar tus acciones. Presta atención, porque si te dejas influenciar por ellos, vas a chocar con ciertos obstáculos que los puedes evitar si lo haces ahora con tiempo. Es muy probable que también tengas algunos desacuerdos en tu área doméstica, con familiares, con tu pareja, y eso no debes de permitirlo. Recuerda que todo se aclara conversando. Debes demostrar comprensión, debes demostrar cariño, porque estamos hablando de la familia y de la pareja. Cualquier conversación siempre va a traer una solución que va a ser rápida. Hoy los Leos deben de saber que están bien saludables, y eso no quiere decir que se vayan a descuidar de la salud. Manténganse haciendo ejercicio, comiendo saludablemente, porque gracias a eso es que han podido mantenerse así en forma. No deben de tener discusiones en el trabajo, porque Marte todavía está retrógrado y Marte nos va a traer conflictos de la nada. Hasta el 27 todavía tenemos esa propensión de tener uno que otro altercado, y eso no es bueno, porque siempre eso es lo que nos complica la vida y nos complica las energías. Así que Leo, usted mira con un sipecito todavía en la boca, aunque Mercurio esté directo, Marte todavía está haciendo de las suyas en el signo de Capricornio y está muy pegadito a Plutón, y Plutón le encanta, sabe, amar transformaciones, y junto con Marte esas dos energías son extremadamente poderosas. La carta para mis amigos los Leos es el 6 de bastos, carta extremadamente benéfica porque es una carta de triunfo, quiere decir que vas a poder disfrutar de todos los éxitos que te mereces, Leoncito. Además, todavía tienes al sol transitando por tu signo y el sol es tu regente. Virgo, si estás pensando dar un viaje, todavía no es el momento, así que sigue soñando y planificando, porque yo creo que primero debes de atender algunos compromisos y responsabilidades que no pueden esperar para luego. Así que Virgo, trata de cumplir con todas las cosas que tienes pendientes y después das el viajecito ese. Yo creo que por ahí hay una Virgo que yo leí que estaba pensando dar un viaje, y es la panameña Isis, que leí en Facebook que quiere ir para Cuba. Bueno, pues Isis, primero planifícate, cumple lo que has prometido, deja bien establecidas todas las cosas y después puedes ir a dar ese viaje. Hay una persona que te está buscando para que le prestes algún servicio, y estos servicios van a ser buenos para ti, Virgo, porque te van a generar muchos, pero muchos ingresos. Si tienes alguno de tus padres o a los tus dos padres vivos, yo creo que debes de acercar un poquito más la comunicación. Trata de apoyarlos, escucharlos. Esto es lo más recomendable
para los virgos que tengan a sus familiares vivos. Yo creo que hasta ahora la computadora quiere hacer un scan. Yo no entiendo. Es a la hora que yo veo el horóscopo que ella quiere. Esto todavía Mercurio me sigue a mí. El Mercurio la tiene cogida conmigo porque yo hablo muy mal de él. Bueno, Virgo, si estás en un compromiso, es el momento de que empieces también a comprometerte, es decir, llevar la relación a otro nivel. No temas acercarte a tu pareja, no importa si eres hombre o mujer, pero yo creo que esto va a ser muy bueno para los dos integrantes de la pareja, que escalen a otro nivel en la relación. Esto les va a dar mucha, pero mucha seguridad, pero además los dos lo necesitan. La carta para los Virgos en el día de hoy es el Emperador. Esta carta viene hablando de organización, disciplina, y eso es lo que dice tu horóscopo, que antes de irte de viaje o de hacer otra cosa, que cumplas tus responsabilidades. Recuerden que la disciplina es necesaria, porque si no, la vida sería un caos. Vamos a saludar un poquitico a las personas que se han ido conectando antes de pasar al signo de Libra. Y por aquí tenemos a nadie, porque se fue esto. Tenemos a... ay, Dios mío. Tenemos a la señorita Griselda Rodríguez, que nos está mirando desde Italia, nos está saludando. Julie Montes, Alex, bueno, esta ya lo había leído. Déjame ver, todo bene, perdón, todo bene, bienvenido. Jenny Cuepo, bienvenida Jenny. Bienvenida Susana Rodríguez, bienvenida Jen Rodríguez. Yo le digo a ustedes que aquí vienen por orden alfabético. Ahorita eran los Suárez. Y bueno, de atrás para adelante. Josefa Ortiz es bienvenida. Bienvenida. Naiten Yane. Paul, hace mucho tiempo que no te veo. Eres bienvenido, acuariano. Te mando un besito. Muchas bendiciones. Margarita Martínez. Kelly Lazaballé. Te mando un beso, Kelly. Grisel Rojas. Belén Gómez Cruz. Bienvenida, Belén. Un beso. Paul nos está mirando desde Texas, caballero. Marta Ramírez. Bienvenida, Marta. Bienvenida, Kay Love. Ok. Domingo Cepeda, su Heidi Heredia, un besito para ti, su Heidi, mi amiguita, te quiero muchísimo. Bienvenida a Piedra Piluca Sandoval. Y bienvenida la señorita Lobella Pérez, María Elena. Bienvenido Alejandro Pacheco, Giovanni Changó. Moraima Bello, un beso para ti, para tu niña. Yuleibis Luna del Castillo, que todos nos mandan muchos saludos. Bienvenida Sandra García Madrid, que dice que ella es del signo Cáncer. Delmis M. García. Harrison Alejandro Lora Pérez, que es Sagitario. Bueno, hoy tienes la luna transitando por tu signo. Aprovecha esa energía, que ustedes son los más beneficiados. Maribel Daily Recio Evans, eres bienvenido. Nos está mirando. Juan John Cintrón, que ese es un nombre que rima, eres bienvenido. Bienvenida Wandalí Quiñones, me encanta tu nombre. Bienvenida Luisa Vega. Yaco Puentes, bienvenidos aquí al chat. Bienvenido Dayan Brieva, te mando un beso, Dayan. Me encanta todas las cosas que estás haciendo y además admiro tu perseverancia, una cualidad que todos deberíamos de tener. Bendiciones para ti. Alejandro Pacheco, Dayamis Delgado, Vicky Sánchez, odio mi teléfono, a las... Flavia de la Cruz, Doris Martínez, que es acuariana, Mayuri Pérez, que es Cáncer, Yailí Moreno, oh my God, Patty Page Nadal, que nos está mirando desde España, Javier Rodríguez, Cecil, Acelina, Irma Rodríguez, Cris Chávez, está con nosotros, caballero, compartan el programa. Wandalí Quiñones, doctora Rubí, estás muy linda, Dios te bendiga. Ay, mi vida, yo hoy no tenía ganas ni de venir, te lo digo, y mucho menos de vestirme. Fíjate con el moño que ando, pero no importa, vengo porque me gusta hacer esto. Cuando uno ama su trabajo, aunque no tenga deseo, viene arrastrado para acá. Saludos Alejandro, Josefina, Paul, Cielo Torres. Ay, que me gusta ese nombre. Todo lo que tenga cielo, luna, estrella, me encantan esos nombres. Josefina Fuentes es del signo Virgo, ¿ok? Y la señorita Emily Díaz Zaya está con nosotros, Silvia Costa, que es pisciana, Mayuri Pérez, que nos vive, nos mira desde Italia. Por aquí no vi a Yuli ni a la brujita, Milgene no viene hace tiempo, Rachel Iar está con nosotros. Mira, aquí está Yuli Lou. Hola Yuli, ¿cómo te fue en la escoba de la brujita? Porque no viniste aquel día. Micropro, Lucía Suárez, Yuli Lou, bienvenidas todos aquí. Ley, yo pensaba que era Ley, no, esa es May.
Bueno, Ley, eres bienvenida. Ibis González está con nosotros. Julie, Diana, Ibis, La Estrella Fugaz, Lucía Suárez, Ley, Emir, Marino Rodríguez, que llegó hoy tarde y los reconoce, pero les manda muchos saludos y felicitaciones para mí y para todos ustedes, por supuesto. Aquí todas las bendiciones son compartidas. Aquí alguien escribió unos números. Bueno, yo no sé si esos fueron los números que yo dije, me parece que sí. Karina Muñoz, nada bueno para Géminis. Niña, ¿cómo que nada bueno para Géminis? Que tienes que ponerte a estudiar para que te pongas más profesional. Todo es bueno, que tienes que buscarte un novio. Todo muy bueno, nada malo. Todo es, las cosas están en los como uno lo mire. No digan que las cosas son malas. Todo es muy bueno porque siempre, de las cosas malas, siempre sale algo bueno. Créanme que es así. Harrison Alejandro Lora Pérez. Porfa, dime Sagitario. Bueno, vamos a ver qué va a venir para Sagitario, ¿ok? Porque todavía estamos en Libra. Quédate ahí, no te me vayas a ir. Que ahora vamos a ir con Sagitario. Imelda Rodríguez Durón. Hola, saludos desde... No sé qué quiere decir todos esos nombres. CDGPE. Niña, pero eso es como un código lo que me has puesto ahí. Un código secreto. Vamos a ir con el signo de Libra, que todavía tenemos a Venus transitando por este signo. Y este es el signo que rige la señorita Venus. Todavía estamos disfrutando, es un momento bueno para nosotros porque ya Saturno se alejó y nos dio un poquito de respiro. Así que las relaciones amorosas o todas las relaciones están beneficiadas para los libranos. Por tanto, estamos en un periodo de cambio, podemos sentirnos un poco más seguros, pero seguros o seguras, pero también vamos a sentir la necesidad de descansar. ¿Por qué? Porque no podemos acelerarnos, debemos de tratar de intercambiar momentos de acción con momentos de descanso. No es que nos sentemos a esperar que nos caigan las cosas del cielo, porque los milagros solamente pasan cuando uno actúa. Es muy importante hoy, librano o librana, que prestes atención, porque hay una persona que te quiere sabotear tu trabajo, hacerte un boicot a tu trabajo, y esto puede crear un conflicto entre ambos. Tú sabes muy bien que en ocasiones tú te pones una venda en los ojos y como piensas que todo el mundo es bueno, no eres capaz de ver esas terceras intenciones o esas trastiendas. Así que pon un poquito más atención, sobre todo en tu área del trabajo, para que no se te afecte nada un proyecto que estés haciendo o cualquier trabajo que hayas realizado puede verse comprometido por esta situación. También hoy puede ser que recibas una carta de algún crédito que has estado esperando, pero siempre, aunque no sea un dinero, es una notificación acerca de dinero. Esto te va a ayudar a mejorar la calidad de tu vida. No dejes de responder, no lo dejes para mañana. Toma acción inmediata, porque con ese dinero vas a poder cumplir un proyecto que planificaste durante el periodo de retrogradación de Mercurio, librano o librana. La carta para nosotros, los Libras, es el 10 de basto, y esta carta significa que debemos continuar aunque la carga sea pesada. ¿Por qué razón? Porque en los momentos más oscuros es cuando sale la luz. Así que Libra, levante esa cabeza y vamos a ver que siempre hay más cosas que hacer, más hacia adelante viven personas. No nos podemos dejar amilanar por ninguna circunstancia de la vida. Nos tenemos que poner las pilas y seguir hacia adelante. Escorpioncito, todavía estás bendecido con Júpiter transitando por tu signo. Recuerda que se te acaba el 9 de noviembre. Aprovechalo y todavía tienes bastantes oportunidades de poner en práctica cualquier opción que hayas considerado. Yo creo que si te has estancado es porque has querido, y eso no le hace justicia a las bendiciones que tú tienes con Júpiter, especialmente para todo ese potencial que tú tienes, Escorpión. Es el momento que te arriesgues, que lo hagas, porque estás favorecido por el gran benéfico del zodiaco. La pareja puede ser que se sienta un poquito abandonada por ti, así que Escorpión, presta atención, no vaya a ser que se te cree una situación que puede ser medianamente confusa. Yo creo que debes de mostrarle el amor a tu pareja para que ella se sienta
segura, no crees ningún caos por gusto, porque algunas veces tú te tragas las cosas y tu pareja no sabe lo que tú estás pensando, no sabe lo que está pasando en tu interior. Se impone la comunicación para que no hayan efectos colaterales, Escorpión. También debes de saber que si un hermano, una familia, un amigo necesita que le prestes dinero y tú tienes la posibilidad de ayudarle, pues debes hacerlo. ¿Por qué razón? Porque esta persona haría lo mismo si estuviera en tu situación. ¿Estás oyendo, Ibe? Dice hermano, amigo, familia. Así que si tienes dinero, mándamelo para acá. La carta para los escorpiones en el día de hoy es, mira qué maravilla, confirmado la sota de oro. Y esta carta viene auspiciando positivamente tu área económica, Escorpión. Un día muy, pero muy favorable en las finanzas. Así que aprovecha, porque esta carta combinada con Júpiter significa dinerito en tus manos, Escorpioncito. Me voy a ir con el signo de Sagitario, que tienen a la luna transitando por tu signo. Así que aprovechen esta energía lunar, la cual es extremadamente buena, positiva. Te da ese ímpetu para tomar riesgo, aventurarte, lo cual yo pienso que es muy bueno, siempre y cuando no pasemos los límites. Bueno, hoy vas a recibir muchos consejos, Sagitario, de una persona que conoces desde la infancia. Y eso va a ser un momento muy positivo para ti en este día. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que esta sabiduría que esta persona te va a aportar, tú la necesites, la vienes necesitando hace mucho tiempo. Este consejo te va a ayudar quizás en tu vida amorosa, pero es muy probable que sea en tu vida laboral, la cual debes de empezar a organizar, porque si la organizas te vas a sentir muchísimo mejor, te vas a desempeñar mejor en tu área de trabajo si estás organizado. Yo creo que es muy clave, Sagitariano, que hoy no pienses ni te pongas a estar rememorando ningún error que cometiste en el pasado. Concéntrate en tus metas del futuro y trata de crear las bases ahora en este presente para que puedas estar, ¿sabes?, satisfecho, contento, alegre. Y eso eres tú, porque tú eres un signo extremadamente positivo, un signo muy, pero muy alegre. Hoy es muy probable que un amor que tú pensaste que se había terminado, o quizás que era del pasado y que ya esa persona no estaba interesada en ti, bueno, pues regresa ese amor y regresa enviándote un mensaje. Responde, bueno, si no estás en un compromiso, porque tú no sabes lo que podría pasar. Date la oportunidad, si no estás comprometido, Sagitariano, de volver a restablecer las relaciones y las comunicaciones con esta persona que viene de tu pasado. La cartica para, eso es para los que no estén comprometidos, ¿ok? Después no digan que la astróloga me dijo que fuera infiel. Ya yo no quiero ni una culpa más en mi vida. La carta para los sagitarianos, mira, maravilloso. El sol está para ustedes, lo que quiere decir que cualquier cosa que inicien hoy va a ser positiva y van a lograrla sin trabajo. Así que arriesguense, Sagitario, que hoy el sol brilla para ustedes. Los Capricornios, el signo de la señora Yolanda Iglesias, que por cierto no le he visto más, y la señora Celina Díaz o Baiku, y de todos los Capricornios, que me voy a aprender pronto quiénes son los que están ahí, de Maritesta. Bueno, hoy los capricornianos no deben apresurarse en introducir a esa persona nueva que han conocido recientemente. Sigue los pasos, sigue tu intuición. ¿Por qué razón? Debes proceder con cautela hasta que tú sepas con qué intenciones esa persona trata de aproximarse a ti. Quizás puede ser una relación muy bella, pero yo creo que primero debes conocerla. Trata de estar relajado, desen la oportunidad de conocerse, pero no te apresures, sé cauteloso. Yo creo que hoy los capricornios que tengan trabajo estable, pero quieran hacer un cambio dentro del mismo, o quizás quieran cambiar de trabajo, yo creo que deben reflexionar y observar si eso es lo que ustedes necesitan, porque a lo mejor están fijándose en detalles que no son ni tan importantes para ese cambio. Y yo creo que algunas veces más vale malo conocido que bueno por conocer, Capricornio. Así que presten atención, porque quizás hay cosas que se puedan mejorar dentro de esa posición que tienen y no hace falta ese cambio tan drástico que ustedes han considerado. Hay una persona que se va a acercar a ustedes a decirle algo acerca de la relación que tienen en momento. Esto es para los Capricornios
que tienen una relación amorosa, escúchala, pero trata de ver qué intenciones. Puede ser un chisme, quizás puede ser verdad, pero depende de ti las conclusiones que vayas a deducir, Capricornio. Nunca mejor que lo que uno analiza, no te dejes guiar por terceras personas, que eso no es bueno. La carta para mis amigos los Capricornios es el Rey de Oro. Y esta carta es buena desde el punto de vista económico. ¿Por qué razón? Porque esta carta significa abundancia, Capricornio. Así que tú también puedes arriesgarte. La que no se puede arriesgar a hablar tanto sin parar soy yo. Puedes arriesgarte a los juegos de azar. O si quieres hoy, mira, aventúrate y vete para un casino y juega, que a lo mejor hay algo bueno para por ti ahí esperando. Acuario, todos los acuarianos para abajo de la cama. Mentira, salgan debajo de la cama porque hoy es un día maravilloso. Se van a sentir vivos, despiertos, alegres, porque hoy el sol está brillando en su vida. Hoy va a ser un día excelente en todas las áreas. ¿Por qué razón? Número uno, les puede llegar un dinero que han estado esperando. Y si no lo están esperando, ¿saben qué? Vayan y búsquenlo. Jueguen también. Jueguen con medida, pero arriesguense, porque el que no invierte, no gana. Así que vete, juega. Por lo menos si pierdes, vas a pasar un rato agradable. En todas las cosas no se puede buscar lo material. Hay que también buscar la parte buena, la parte donde uno disfruta. Eso es hoy para los acuarianos. Desde el punto de vista sentimental, todo su área amorosa está bien aspectada. Yo creo que van a recibir una noticia muy buena de parte de la persona que ama o de la persona que es su media naranja, lo cual va a fortalecer los lazos afectivos entre ambos. Si hay personas que no tienen pareja, pero están en busca del amor, bueno, pues hoy puede ser que conozcan a alguien muy especial y que esta relación en un futuro se pueda concretar. Es un día bueno para disfrutar con amigos, con familia, con la pareja o salir con esa persona que estás conociendo. No dudes hoy en estar junto a las personas que tú quieres, acuariano. La carta para mis amigos los acuarios es el 9 de bastos y esta carta es una carta que confirma que a pesar de que pasaste todos los avatares de Mercurio retrógrado, que todavía tienes esos efectos secundarios que te dejó Marte retrógrado en tu signo, porque él estuvo bastantes días ahí, tú todavía sigues siendo un signo fuerte, un signo decidido, innovador y sobre todas las cosas muy, pero muy optimista, Acuario. Felicidades, porque yo sé que tú vas a lograr hasta el 27 de agosto mantenerte con esa actitud positiva para que no te tumbe nadie. Me voy con los pececitos, que son el signo más adaptable del zodiaco, pero además los que tienen más habilidades psíquicas después del escorpión y los cánceres. Bueno, hoy si tienes la suerte de tener a tu lado a una persona la cual tú quieres, puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, tu mamá, tu papá, pues demuestra gratitud por eso. No todos tenemos esa ventaja de tener a los seres amados, a todos los seres amados acompañándonos. Así que hoy Piscis, sé agradecido. Porque si tienes este beneficio, tienes que disfrutarlo. No te fijes en las cosas que te faltan. Cuenta tus bendiciones. Hoy debes saber que en tu lugar de trabajo te van a solicitar hacer algo que es un poco difícil, pero nada que tú no puedas lograr, pisciano o pisciana. Tienes buenas oportunidades de lucirte en tu trabajo si lo haces bien. Así que ponle todos los deseos. Y tú vas a ver que en un futuro, gracias a ese trabajo, vas a tener buenas recomendaciones. Yo creo que hay algunos Piscis que no tienen pareja, están un poquitico inquietos y piensan que las cosas que quieren o la persona que quiere no llega o que sus deseos no se manifiestan. No te preocupen, que eso viene pronto. Hoy empezamos el primer día con Mercurio directo, ahora empiezan todas las cositas a tomar forma, todo empieza a ponerse tangible, todas tus ideas las puedes poner en práctica y tú vas a ver que pronto vas a conocer a esa nueva persona que tú deseas, pero que además te mereces. La carta para mis amigos, los piscianos, es el 3 de bastos y esta carta confirma que hoy es un día bueno para ti, porque esta carta significa éxito en tu trabajo. No dejes de hacer lo que te pidan, porque gracias a eso
en una semana o dos, tú vas a ver que vas a estar en una posición súper, súper elevada, pero además donde vas a recibir tremendas bendiciones y tremendas gratificaciones monetarias. Vamos a ir hoy a hablar acerca de la compatibilidad de Géminis con el signo de Escorpión. Eso es una compatibilidad un poco difícil, pero recuerden que estamos hablando a nivel de elementos, que existen otros factores en la carta natal que determinan si una persona es compatible con la otra. No necesariamente desde el punto de vista amoroso, pueden ser relaciones de trabajo, pueden ser relaciones entre familia, madre e hijo, entre hermanos, entre hermanas. Quiere decir que en la vida nos relacionamos con diferentes personas, pero usualmente siempre nos referimos a la compatibilidad de la pareja, porque el tema de las relaciones sentimentales, yo diría que es uno de los temas que más nos preocupa a todos nosotros los seres humanos. Es que somos seres de amor, eso está justificado. Bueno, esta compatibilidad hay que trabajar mucho, mucho para que funcione. Yo creo que tiene que estar muy decididas estas dos personas para que esto pueda ser posible, porque si no van a verse envueltos en un escenario que va a ser un poco, digamos, dramático. Estos dos signos son completamente opuestos. Recuerda que Géminis es un signo de aire y Escorpión es un signo de agua. Quiere decir que estas son dos personalidades que van en sentido opuesto. Escorpión es un individuo que es altamente emocional y siempre tiene unas expectativas extremadamente profundas, como también son profundas sus reacciones. Géminis, en cambio, es un poco diferente. Es muy, muy raro que un geminiano se ate a una persona, y la mayoría de sus relaciones amorosas tienden a ser superficiales hasta el momento que ellos, por supuesto, encuentran a su otra mitad. Géminis es bastante intelectual. Eso es una cualidad que yo admiro mucho de los geminianos, pero son un poquito informales. No quiere decir que no sean alegres. Ellos son bastante alegres, bastante divertidos. Escorpión, recuerda que todo lo mira de una manera diferente. ¿Por qué razón? Porque Escorpión es un signo muy radical y muy emocional. Yo creo que a Escorpión no le gustan las discusiones tontas. Quiere decir que ellos, como son tan profundos, no van a ser tan superficiales como lo son en ocasiones los geminianos, que se quedan en la superficie de algún tema. Y a Géminis no le gusta tanto las profundidades. Ellos le gustan, están por arribita, en la superficie. Escorpión siempre va a tener la tendencia a buscar todo el significado más profundo de todo, lo más mínimo. Y yo creo que Géminis, con su carácter irresponsable y en ocasiones inmaduro, no le va a parar mucha bola a esa profundidad de Escorpión. Géminis es un signo que le gusta ser un poquito sato, lo es por naturaleza. Le encanta estar friteando con aquí, ¿sabe? Como los pajaritos, como un ventilador, mirando para aquí, para allá. Y Escorpión es un signo muy celoso y muy posesivo. Así que esto puede atentar contra la estabilidad de la pareja. A Géminis y a Escorpión le va a resultar muy, pero muy difícil hacer funcionar esta relación si los dos no se ponen de acuerdo. Y, por ejemplo, Escorpión deja de ser un poco exigente para que Géminis pueda manifestar su naturaleza. Yo creo que la relación no es difícil. ¿Por qué? Porque cuando Escorpión es muy emocional y Géminis muy mental, cada signo tiene algo que aprender del otro. Quiere decir que a lo mejor en ocasiones los escorpiones no tienen que ser tan dramáticos y deben de elevarse un poco, como mismo los geminianos tienen que bajar un poquito, ir a la profundidad, ser un poquito más emotivos, más emocionales. Yo creo que todo depende de los deseos que uno tenga de conocerse y de darle solución a situaciones que sean concretas. Sexualmente, Escorpión es buen amante, es un signo que es muy apasionado y va a sorprender muchísimo a Géminis, porque los Géminis también son un poquito sexuales. Y yo creo que esta unión va a ser bien interesante. En la intimidad va a haber mucha pasión y va a haber mucha felicidad. Pero Géminis no compite en el sexo con Escorpión, así que hay que ver que esa profundidad sexual que tiene Escorpión, Géminis en ocasiones va a ser incapaz de
responderla. Yo creo que debe haber muchísimo, muchísimo amor y debe de predominar la paciencia y la confianza para que esta química sexual prevalezca. Yo creo que los signos más compatibles, las fechas más compatibles con los Géminis, es decir, los escorpiones que nacieron entre el 3 y el 12 de noviembre, van a ser los más compatibles con los geminianos. Y los Géminis que van a ser más compatibles con los escorpiones son los nacidos entre el 2 y el 12 de junio. Y estas características, déjenme decirles que lo mismo van a funcionar a nivel sentimental que a nivel profesional. Ustedes saben que yo quiero volver a repetir que esto es algo muy general, porque puede hacer caso de una persona que sea del signo escorpión y otra persona que sea del signo solar Géminis, y que existan otros patrones en su carta los cuales los haga extremadamente compatible. Esto no es el único elemento ni el único patrón que se tiene en consideración a la hora de establecer la compatibilidad. Existe ascendente, la luna, está Mercurio, que es la comunicación, existen las 12 casas, que son 12 zonas de vida, la interacción entre los planetas, los signos, más otros puntos que hay en la carta, los nódulos lunares, Quirón, el vértex, la luna negra, las estrellas fijas. Hay que ver todas esas relaciones para ver cómo es que va a funcionar la relación. Ustedes saben que mañana vamos a ver si terminamos con la compatibilidad de Géminis con los otros signos del zodiaco. Si no podemos terminar mañana, bueno, terminaremos pasado mañana. Esta semana voy a hacer una llamada por teléfono en vivo. Va a ser una videoconferencia. Mañana les voy a dejar saber en base a qué va a ser la llamada, quién va a ser la persona elegida. Y yo creo que va a ser una persona del signo Capricornio, porque voy a esperar a que la luna transite por el signo de Capricornio. Ahora está en Sagitario, para ver cómo se siente esa persona. Así que voy a estar mirando quiénes son los Capricornios que están conectados, y en base al signo, es decir, el Capricornio, vamos a hacer la llamada, la videoconferencia. Esa persona me va a dar sus datos y yo muy rapidito le voy a decir dos o tres cositas. Así que compartan el programa, déjenselo saber a los demás. Y recuerden de darle gracias a Cubanos por el Mundo y a Flamingo TV. Muchas bendiciones. Recuerden soñar en grande para que les sucedan cosas grandes. Nos vemos mañana a la misma hora.